Bueno, vos me quitas la chaqueta porque realmente un hombreño también caracterizada, pero por lo menos que se ve esa tener, ¿de acuerdo? Bueno, pues contamos así un poco rápidamente. Simone de Beauvoir fue una escritora, una filósofa francesa que se considera nai del feminismo contemporáneo. ¿Por qué? Porque vos sabéis que el feminismo comienza con sufragismo, ¿no? Con derecho de voto. Una vez, porque las mujeres sabéis que empezamos a votar más tarde que los hombres, una vez que conseguimos pues, el derecho de voto, unas ciertas libertades individuales, a segunda ola del feminismo que reclama la igualdad de plena, la mujer con hombre, ¿no? Como digo, Simone de Beauvoir pues, sea nai de este feminismo contemporáneo. Ela é francesa, bueno, eu son francesa de París, ¿no? Os meus pais foron uns burgueses de clase media alta, pero os negocios da familia non foron ben, e por eso, pois, económicamente baixamos un pouco, ¿no? Nese escalafón. Pero para manter as apariencias, os meus pais seguiron enviándonos, tanto a mí como a mi irmá, a un liceo privado católico, ¿no? Por lo tanto, a esa sensación de apariencia, ¿no? De aparentar o que xa non é o peso da Igrexa, do catolicismo, estivo sempre moi presente nos escritos. A partir da miña, da súa experiencia personal, Simone de Beauvoir se pregunta, me pregunto, se a muller a mediados do século XX pues era verdadeiramente libre, ¿no? Para dar solución a esa pregunta, se escribe este libro, ¿no? Que se chama El segundo sexo, que es un libro bastante importante, ¿no? Bastante contundente, no su tamaño. En este libro pues, se fai una reflexión, como digo, partiendo pues, de esa experiencia personal, comparando a caloita de clases. Vos sabedes, o marxismo, son a vos o marxismo, ¿verdad? O marxismo defendía a loita de clases do proletariado contra os burgueses. Pois un pouco mesmo, Simone de Beauvoir, eu defendo a loita das mulleres fronte aos opresores, ¿no? Para que esa loita se leve a cabo, recordade que era necesaria tomar conciencia da situación, ¿no?